Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hace 100 años, en 1919, se funda la Tercera Internacional. Ese podríamos decir que es un hito en la historia de la organización de la clase obrera, de la clase trabajadora. Hoy vamos a estar estudiando ese momento en Escuela de Cuadros. Estamos aquí con Jorge Martín y con Manuela Suaje. Gracias a los dos. Gracias, Jorge, por estar aquí con nosotras. Gracias. Bueno, Cira, hoy vamos a conversar junto con Jorge sobre un texto que nos permite introducirnos en esta discusión y en los debates de este momento de la Tercera Internacional. Es un texto de León Trotsky que se titula Una escuela de estrategia revolucionaria. Queremos iniciar, Jorge, bueno, hablando sobre el texto, sobre el contexto en el que se escribe, sobre Trotsky como tal y sobre la estructura y los temas que aborda este texto. Sí, realmente el texto se escribió en 1921, justo después del tercer congreso de la Internacional Comunista. La Internacional Comunista se había fundado en 1919, como ya se comentó, sobre la base del colapso, la traición de la Segunda Internacional. La Segunda Internacional, que era la Internacional Socialista, que había sido fundada, entre otros, bajo la égida de Federico Engels. Cuando llegó la Primera Guerra Mundial, 1914, todos los congresos de la Internacional habían dicho que los trabajadores se opondrían a la guerra imperialista, que no iban a aceptar que trabajadores de un país se mataran con trabajadores de otro país en beneficio de su clase dominante. Pero, sin embargo, cuando llegó la hora de la verdad, esos partidos, cuyos elementos superiores se habían burocratizado, votaron a favor de la guerra, votaron a favor de los créditos de guerra y apoyaron la matanza imperialista. Sobre esa base se construyó la Tercera Internacional, la necesidad de una nueva organización que mantuviera limpia la bandera del internacionalismo proletario, ¿no? De la unidad de los trabajadores independientemente de las fronteras nacionales, y fue fundada en Rusia, justamente después de la Revolución Rusa, que era lo que le daba el empuje, ¿no? a una nueva forma de defender el internacionalismo proletario en esa época de la guerra imperialista. Se funda en el 19 en condiciones muy difíciles. En 1919 había una guerra civil en Rusia, 21 ejércitos extranjeros de intervención. Realmente la situación era muy difícil. Pocos delegados llegaron cruzando varias fronteras, frentes de guerra y demás, y se fundó la Tercera Internacional. El principal hito del primer congreso es que se fundó una nueva organización internacional de los trabajadores. El segundo congreso ya entró más en el debate de cuáles eran las tácticas, las estrategias, las resoluciones, el programa político de la Internacional, pero como explica Trotsky en este texto, en el primer y segundo congreso parecía que la victoria de los trabajadores iba a ser algo muy sencillo, que hubo la revolución alemana en 1918, la revolución húngara en 1919, en Alemania, 1920, un movimiento de ocupaciones de fábricas, también en Francia, una huelga general. Parecía que la caída del régimen burgués era inminente y los trabajadores iban a llegar a la victoria muy rápidamente. Pero ya el Congreso de 1921, eso no es así. Ha habido una serie de derrotas, la derrota de las ocupaciones de fábrica en Italia en 1920, la derrota de la ofensiva de marzo en 1921 en Alemania, la derrota de la República Soviética Húngara, y entonces pues es momento de parar, ¿no?, y hacer un balance de cuál es la estrategia para derrocar el capitalismo, qué es lo que hace falta para que los partidos comunistas estén en condición de llegar al poder. Y también otra cosa que me parece interesante resaltar es que en ese momento el partido bolchevique, que había ganado en Rusia, que había tomado el poder en Rusia, se tomaba muy en serio la construcción de una organización internacional. Su objetivo no era solamente la toma del poder en Rusia, sino la liberación de los trabajadores del capitalismo en todo el mundo. De hecho, si tú lo ves en los primeros congresos de la Internacional, 19, 20, 21, casi todos los relatores
eran todos los dirigentes del Partido Comunista Ruso, eran relatores, participaban en todos los debates, discutían con los comunistas de otros países los problemas de táctica y demás, ¿no? Y es en este contexto que se produce la intervención de Trotsky. Trotsky era uno de los dirigentes del Partido Comunista Ruso, uno de los dirigentes de la Revolución Rusa, y a pesar de que él estaba enfrascado en esos años en la tarea de construir el Ejército Rojo, ganar la Guerra Civil, dedicaba mucho tiempo también a la construcción de la Internacional, juntamente con otros, ¿no? Lenin, Bujarin, Zinoviev, la mayoría de los dirigentes de la Revolución Rusa participaban activamente en esa tarea porque ellos lo consideraban fundamental. Ellos pensaban, tenían la idea clara, ¿no?, de que si la revolución no se extendía a otros países, Rusia sería derrotada, ¿no? De ahí que ponían mucho énfasis en la construcción de la Internacional. 1921, por lo tanto, es una época de muchos debates dentro de la Internacional. La Internacional era una Internacional genuinamente democrática, había muchísimas opiniones. Lenin y Trotsky en 1921, de hecho, estaban en minoría, ¿no? Ellos dicen, nosotros somos la derecha de este Congreso, o se nos considera la derecha de este Congreso. Todo el mundo podía plantear sus puntos de vista y había un debate, un choque bastante fuerte de ideas para llegar a una comprensión mayor. Jorge, en el texto, pues, como decíamos, se llama Una escuela de estrategia revolucionaria. Efectivamente, Trotsky lo que hace es plantear cómo construir una estrategia, ¿no? Y nos gustaría comenzar por el principio del texto para ir entendiendo, digamos que rumiando todos los aportes del texto. Trotsky comienza haciendo una lectura de un texto, además una lectura creativa, mejor dicho, una lectura dialéctica de la crítica a la economía política, y dice básicamente el texto, parafraseando, que ninguna formación social desaparece sin que se haya desarrollado plenamente. Y básicamente allí lo que plantea Trotsky en una crítica a aquellos y aquellas que plantearían que la revolución se hace, o sea, que el socialismo llega sola, producto de una serie de, digamos, cambios históricos que van a acontecer sí o sí, lo que se plantea en el texto es que en realidad tiene que haber una clase que haga la revolución, la clase tiene que hacer la revolución, o sea que la historia en sí no va a ser que llegue el momento del socialismo. Sí, así es. Bueno, lo que plantea Marx es que ningún, como has dicho, ¿no?, ningún sistema social abandona la escena de la historia hasta desarrollar plenamente las fuerzas productivas que caben dentro de él, ¿no? Y Trotsky dice, sí, el sistema capitalista, 1921, bueno, de hecho 1914, se puede decir, ha llegado a una crisis. No es capaz de desarrollar más las fuerzas productivas, es necesaria una revolución. Y es posible una revolución. Desde un punto de vista objetivo, económico, la revolución es posible. Pero él dice, la revolución, la caída del régimen burgués, no se va a producir de forma automática, evolutiva, ¿no? Dice, como sale el sol por la mañana, sino que requiere la acción consciente de los hombres y mujeres a través de la lucha de clases. Es decir, él dice, hay dos factores, digamos, para la revolución. Factores objetivos, que sí están dados, y los factores objetivos, que hay que construirlo. Y un poco lo que él está tratando de decir es eso, ¿no?, que hay toda una serie de elementos dentro de la Internacional en aquella época que piensan que la cosa va a ser muy sencilla, que hay que ir siempre en ofensiva y que simplemente avanzando, 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 llegamos a la toma del poder, ¿no?, sin tener en cuenta las condiciones objetivas, ganar a la mayoría de la clase trabajadora para tomar el poder, ¿no? Las tareas preparatorias hay que llevarlas a cabo también. Aquí hay como una cantidad de cosas que son interesantes en este punto específicamente, que tienen que ver con los debates actuales también sobre cómo se percibe la revolución, sobre cómo se perciben los procesos históricos, porque precisamente llama la atención que hace, digamos, esta recuperación Trotsky del texto de Marx y al mismo tiempo le agrega el tema de la subjetividad en la formación de la organización de la clase trabajadora para generar condiciones, es decir, aunada a las condiciones objetivas, generar la posibilidad de la revolución. Y llama la atención porque a veces, con frecuencia, hoy en día se reivindica esta primera cita de Marx, ¿no? Pero no se reivindica lo segundo, ¿no?, sino que se reivindica en un carácter incluso pasivo de, bueno, no podemos, sencillamente debemos esperar, o incluso en un carácter elogiante del capitalismo, ¿no? Hay veces que curiosamente o con mucha contradicción se elogia el capitalismo en el sentido de, bueno, él va a desarrollar sus propias contradicciones y él mismo nos va a llevar hacia
una sociedad distinta a su propia destrucción, o sea, a su propia condición. Entonces ahí llama la atención cómo recupera esta segunda parte de la subjetividad política, que nos sirve también a nosotros para recuperarla permanentemente. Sí. Trotsky lo dice hasta incluso de una forma un poco irónica. Dice, no se trata de que la burguesía va a decir mi papel histórico ya se ha cumplido, mi régimen está en crisis y abandono la escena de la historia voluntariamente. No, no, no. Había una teoría en los años 19, 20, 21 de los comunistas de izquierda que hablaban de la crisis final del capitalismo. No era posible que el capitalismo se desarrollara más, ¿no? Y Trotsky dice, no, si la clase obrera no consigue derrocar el sistema capitalista, la clase dominante logrará salir incluso de esta crisis, la más profunda que ha tenido hasta el momento, a costa, claro, de millones de muertos. Y así lo vimos posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero dice, no hay nada automático en el derrocamiento del sistema capitalista. Es la acción consciente y de una organización que dirija al proletariado a la toma del poder. Y precisamente Trotsky plantea que la estrategia es clave aquí y plantea que la burguesía sí tiene una estrategia, a pesar de que es un contexto de crisis profunda. Recordemos que estamos hablando del momento posterior a la Primera Guerra Mundial y es un momento de crisis del capitalismo. Pero a pesar de eso, Trotsky plantea que la burguesía sí tiene no solamente tiene una estrategia, además tiene un montón de herramientas, por supuesto. Pues la iglesia, los medios de comunicación, etc. Y, por supuesto, utiliza la violencia. Entonces, allí digamos que va abriendo paso a el planteamiento del enemigo de clase, o sea, la preparación del enemigo de clase y de nuestro lado, del lado de la clase trabajadora, la necesidad de reflexionar sobre la cuestión de la estrategia. Sí, en realidad es la falta de preparación de nuestras fuerzas, de lo que está hablando Trotsky, ¿no? Porque él dice, la contradicción es que la burguesía está en una crisis económica de su régimen de producción, pero al mismo tiempo la burguesía está ahora en el momento que tiene mayor experiencia porque ha pasado por todo tipo de regímenes diversos, ¿no? La monarquía absoluta, la república democrática, la dictadura, etcétera, etcétera. Tiene un arsenal de herramientas muy amplio para poder mantenerse en el poder, que es su objetivo. Mientras que las fuerzas del proletariado en ese momento no estaban totalmente equipadas con una estrategia correcta para poder llegar hacia adelante, ¿no? Los partidos comunistas se habían formado, eran partidos jóvenes, se habían formado muy recientemente sobre la base de escisiones de masas en los viejos partidos socialdemócratas y había todo tipo de ideas, conceptos confusos y bueno, unos tiraban demasiado para un lado, otros tiraban demasiado para el otro lado y un poco de lo que se trataba era pues, de ir combatiendo esas diferentes tendencias y preparar una estrategia que pudiera llevar a la victoria. Allí plantea también como todo este fenómeno de que es lo que hemos venido hablando, ¿no? Hace los ejemplos históricos de cómo se generaron las crisis y no existía la organización de una subjetividad que fuera la clase que pudiera, digamos, dar la vuelta a la situación cuando llegaran esas crisis. Pero también uno piensa en el tema de la estrategia, en el sentido de, bueno, cuando se dan las condiciones objetivas de crisis tiene que estar preparada, pero también más adelante en el desarrollo del texto uno puede tender a pensar, bueno, hay momentos en los cuales no están las condiciones objetivas, pero también hay que prepararse para cuando llegue, que es esta idea, bueno, en este momento no se puede, pero tenemos que estar siempre organizándonos y en el, digamos, en esta especie de conocimiento colectivo de la clase trabajadora intercambiando entre sí para que cuando lleguen las condiciones objetivas estemos preparados, no nada más que cuando llegaron no estábamos, sino que, bueno, si no las hay que ir trabajando en ello. Vamos a ir a un corte. Cuando regresemos, Jorge, si nos puedes plantear un poquito, continuamos con la discusión sobre estos temas. Estamos en Escuela de Cuadros, estamos estudiando con Jorge Martín un texto de Trotsky, un texto de 1921, que aborda la formación de la Tercera Internacional después de la traición de la Segunda Internacional, que por cierto todavía subsiste. Partidos como Acción Democrática o el PSOE en el Estado español son partidos que se afilian todavía hoy, evidentemente traidores de la clase obrera entonces, hoy día están totalmente definidos. Digamos que en este el próximo segmento vamos a continuar trabajando pues eso, la construcción de esa Tercera Internacional y la cuestión de la estrategia. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros.
Estamos en la Escuela de Cuadros, estamos estudiando un texto de León Trotsky que se llama Una escuela de estrategia revolucionaria. El texto es de 1921, pero aborda básicamente la formación de la Tercera Internacional en 1919. Ahora vamos a ver un breve vídeo que nos han preparado los compañeros y las compañeras del equipo de producción. El argumento al principio de este artículo de Trotsky me parece totalmente certero. Trotsky dice que aunque las fuerzas productivas son los motores de la historia no se desarrolla por fuera de los hombres, sino por medio de los hombres. Y eso conduce a una conclusión que también es certera, es que en la batalla entre clase obrera y burguesía hace falta mucha estrategia. Es decir, es una batalla que no se va a decidir de forma automáticamente, ni mecánicamente. Por lo tanto, la importancia de la organización, la táctica y la estrategia. El hecho que Trotsky resalta la estrategia me parece que es uno de los aportes más importantes de este artículo. Sin embargo, creo que hay que tener cuidado que la estrategia no se convierte en una camisa de fuerza en la lucha. La visión de Trotsky al final del artículo me parece un poco problemático. Es una visión que Trotsky mismo reconoce que es militar y, desde mi perspectiva, parece de un exceso de centralización. La verdad es que hay mucha evidencia que en la Revolución de Octubre fue el alto grado de autonomía que tuvieron los diferentes actores en el mismo Partido Bolchevique. Es decir, que el Partido Bolchevique no fue monolítico ni totalmente centralizado, sino dejó espacio a los actores, a los comités y a las cédulas de actuar en el terreno, de inventar tácticas en el curso de la lucha. En verdad, tanto Lenin como Trotsky tienen conciencia del problema y de la importancia de la flexibilidad. A Lenin le gustó citar a Napoleón, quien dijo algo así como: habría que primero entrar en la batalla y luego decidir qué hacer. Hay que entrar en la refriega y luego decidir cómo actuar. Trotsky recoge la cita misma de Lenin y Napoleón en un artículo de 1923, es decir, 2 años después del artículo que estamos leyendo. Lo importante es que la estrategia, aun siendo muy importante, hasta decisiva, no puede convertirse en la camisa de fuerza. Hay que dejar espacio a los actores en el terreno de usar su creatividad y su conocimiento para inventar y construir soluciones. Bueno, Jorge, antes del corte conversábamos un poco sobre las condiciones objetivas y esa relación entre condiciones objetivas y actividad revolucionaria, pero también después tuvimos esta participación de Cris, entonces queríamos reconectar contigo tanto con lo que quedó del segmento anterior y lo que plantea Cris en este video. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Cris, ¿no? La estrategia revolucionaria es muy importante, pero la estrategia revolucionaria no es un plan acabado, no es que a las 2:25 pasa una cosa, a las 3:25 pasa una cosa y uno tiene que seguir ese plan preconcebido independientemente de que las condiciones sobre el terreno cambian, ¿no? No, la estrategia se adapta flexiblemente a las condiciones cambiantes en el terreno. De hecho, Trotsky, cuando utiliza la analogía militar al final del artículo, él está criticando a los comunistas alemanes y su acción de marzo de 1921, en la que ellos tomaron un elemento aislado, como era una huelga que se declaró en el centro de Alemania, y sin ver si las demás fuerzas trabajadoras estaban dispuestas para la lucha o en qué grado estaban dispuestas para la lucha en Berlín, en las ciudades más importantes, ellos lanzaron una ofensiva general, porque ellos tenían una idea preconcebida de que era la época de la ofensiva. El capitalismo está en crisis y hay solamente que avanzar. Y él dice, no, primero hay que reconocer el terreno, hay que ver si los obreros... Él propone, de hecho, se tenía que haber convocado a lo mejor una huelga en Berlín, que eso a lo mejor hubiera llevado 3 días en prepararlo, ver cuán fuertes y dispuestos a la lucha estaban los obreros de Berlín, y sobre esa base, progresivamente, desarrollar una huelga general, en lugar de lanzarse a la desbandada, ¿no? Entonces, en realidad, Trotsky lo que está diciendo no es que la lucha de clases sea como dirigir un ejército, sino más bien al contrario, lo que está diciendo es que, como dice, la revolución no se puede hacer sobre la base de un horario preconcebido, ¿no? Sino que hay que ir probando las fuerzas, tanteando el terreno, viendo cuáles son las fuerzas del enemigo y cuáles son las fuerzas propias para llegar hasta un punto donde sí es posible lanzar una ofensiva para la toma del poder. Es curioso porque mi lectura del texto también era parecida a la de Cris. Básicamente yo veía una contradicción en el texto. En el texto
algo en lo que, por supuesto, estamos todas de acuerdo. En el texto, Trotsky plantea que la estrategia se construye, digamos, que al calor de la lucha, ¿no? Y que en la lucha, como tú planteas, precisamente se va aprendiendo y se va corrigiendo y se va reorganizando las cuestiones de la estrategia. Eso por un lado. Pero por otro lado, parece haber como un llamado de atención al cuidado, ¿no? Al cuidado en cuanto a que si es el momento o no es el momento. Y cuando miramos América Latina, podríamos plantear que hay dos no momentos para hacer algo. La toma del cuartel Moncada y el 4 de febrero de Chávez. Pero sin embargo, a pesar de que esos intentos fracasaron, son de hecho el desencadenante de nuestras revoluciones, de dos importantes revoluciones en América Latina. Entonces, bueno, al final es todo un debate, ¿no? Pero yo sí creo que allí es importante plantear que lo que puede parecer una acción ultraizquierdista en un momento, efectivamente podría ser también la puerta para un momento revolucionario. Sí, ahí yo creo que en la discusión es importante rescatar una cosa que acota permanentemente Trotsky, que además es una preocupación de Lenin a lo largo de 1917, en la preparación de la Revolución de Octubre, que tiene que ver con la construcción de una mayoría, ¿no? Es decir, con la construcción de una mayoría dentro de la clase trabajadora y de una organización que permitiera, y entiendo que en esta discusión tiene que ver con acciones tremendistas que, y él hace los ejemplos, incluso que en vez de sumar resta, ¿no? Que pone los ejemplos de si se planteara que los obreros paren las fábricas como una forma de contrarrestar o pelear contra el capitalismo y eso se vea en sus compañeros de clase como una agresión a su espacio de trabajo, en vez de sumar resta, ¿no? Y pienso que permanentemente tiene que ver con esta idea de construcción de una organización y de ir midiendo los tiempos, es decir, construir mayoría tiene que ver con ir midiendo, bueno, qué es lo que está sucediendo al calor de la sociedad en ese momento que permite construir ese espacio, ¿no? Y construir los espacios, además de alianza internacional, que no es la mayoría de la clase trabajadora, que después lo vamos a ver, no es la mayoría de la clase trabajadora en Alemania o en Rusia, sino la mayoría de la clase trabajadora en el mundo, ¿no? Me parece como esa... como ese tema. Sí, el eslogan justamente del Congreso de 1921, tercer Congreso de la Internacional Comunista, es hacia las masas, ¿no? La tarea que hay que cumplir antes de poder tomar el poder es ganar la mayoría entre las masas, y es algo que algunos, que Trotsky califica de ultraizquierdistas en la Internacional Comunista, no han entendido completamente. Piensan que solamente con lanzarse hacia adelante ya es suficiente, cuando en realidad en esa época todavía grandes masas de trabajadores estaban bajo la égida de los partidos socialdemócratas y reformistas, ¿no? Y hasta incluso cuando Trotsky dice que la burguesía tiene muchas herramientas en su arsenal, tiene una estrategia contrarrevolucionaria muy desarrollada, vemos que en esa época lo que hace la burguesía es poner en el gobierno a dirigentes socialdemócratas porque no pueden gobernar directamente con sus partidos de derechas, ponen a gobiernos socialdemócratas para desactivar el movimiento. Por ejemplo, la Revolución Alemana de 1918 la aplasta el Partido Socialdemócrata, ¿no? Noske, Scheidemann y demás son los que matan a Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, y aplastan la revolución, el levantamiento espartaquista de 1918-19, ¿no? Entonces, yo creo que no hay contradicción entre esto y lo que decías tú, Sira, ¿no? No es que ganar a las masas signifique el quietismo, ¿no? Hasta que no tengamos la mayoría absoluta no podemos hacer ninguna acción. No, la mayoría se conquista también a través de acciones, pero quizás tienen que ser acciones parciales, acciones locales, acciones regionales o acciones que no tengan necesariamente como objetivo final la toma del poder en condiciones en que todavía no se puede dar. Y la última cosa que quería decir sobre eso es también que la mayoría de revoluciones tienen ensayos generales. La Revolución Rusa tiene dos, ¿no? O 1905 y febrero de 17. La Revolución Alemana tuvo varios ensayos generales y luego nunca llegó a completarse. Entonces, también eso tiene un valor, ¿no? Acciones como la de asalto al cuartel del Moncada sirven de preparación para posteriormente la revolución ya consigue triunfar, ¿no? De hecho, hay una cita muy bonita del texto que me gustaría leer y que además me gustaría traerla a nuestro continente. Es una cita de alguien que la lee precisamente en la Tercera Internacional y dice: son ustedes excelentes revolucionarios y van a combatir y morir por el comunismo, pero esto no basta, hay que luchar
hasta vencer. Y en América Latina, concretamente en Venezuela, tenemos la cita que nos conmueve y que nos convoca, de José Félix, dice que, José Félix Rivas, dice que entre vencer o morir, necesario es vencer. Bueno, si pudiésemos trabajar un poquito este, digamos, toda esta relación dialéctica y todos estos planteamientos de la lucha en un contexto, digamos, pre-toma del poder. Si uno ve, por ejemplo, el desarrollo de la Revolución Rusa desde febrero hasta octubre, Lenin insiste mucho, la tarea aquí es explicar pacientemente para que los bolcheviques puedan ganar la mayoría de la clase trabajadora. En febrero no eran la mayoría, claramente la mayoría de trabajadores apoyaban a los partidos reformistas, ¿no? Era la primera etapa de la revolución, un carnaval de euforia, de unidad, todos juntos, hemos derrocado al viejo régimen, pero ya desde aquel momento Lenin se plantea la tarea de tomar el poder. Pero no de manera precipitada, antes de que las condiciones estén dadas, sino ganando, mediante la explicación paciente, a la mayoría de la clase trabajadora, demostrando que sus propios dirigentes no están por lo que dicen estar, ¿no? Porque, claro, sus dirigentes hablaban también del socialismo, de la reforma agraria, de la paz en la guerra imperialista, pero no lo llevaban a la práctica en la realidad. Entonces, él plantea, lo que ustedes tienen que hacer es el frente único, luchar conjuntamente con los trabajadores que están en esas organizaciones socialdemócratas para demostrar que sus dirigentes no están dispuestos a llegar hasta el final, ¿no? El Congreso de 21 se centra sobre la cuestión de la táctica del frente único, es decir, de una discusión de cómo ganar la mayoría de la clase trabajadora para justamente esa tarea de la toma del poder, que es lo que ellos se plantean en realidad. Buena parte del texto hace un trabajo que digamos ejemplar para nosotros hoy en día, que es poder tener una visión panorámica de dónde están las luchas obreras más avanzadas y bueno, cuáles han sido las dificultades. Él trabaja allí Italia, Francia y Alemania específicamente, y va mostrando bueno, cuáles son las, va haciendo una especie de lecciones permanentes y de diálogo con estas experiencias, y llama la atención justamente para nosotros hoy en día, bueno, cómo es necesario hacer balances continuamente de cómo están las condiciones de lucha concretas en los países. Y bueno, también deberíamos, pensamos, ¿no?, tener como una panorámica de, bueno, dónde está más avanzado y dónde se cometen o no ciertos errores, y se ha perdido un poco, uno siente un poco que se ha perdido esta práctica de tener unas panorámicas de los continentes, los países y las regiones que nos permitieran generar interlocuciones también. No es nada más hacer análisis, sino entrar en contacto con los procesos y comprendernos mutuamente, ¿no? Eso está ahí de manera muy interesante y muy valiosa para hablarnos de cómo hoy en día deberíamos hacer análisis. Sí, sí. La Internacional Comunista, de hecho, no era una colección ni una federación de partidos nacionales, sino que era una internacional, ¿no? Entonces, por eso todas esas discusiones se llevaban al pleno de la Internacional Comunista, y todos se sentían vinculados en esa elaboración colectiva de la táctica revolucionaria en cada país. Bueno, claro, los comunistas alemanes era la que luego lo tenían que aplicar, ¿no? Pero el debatir los errores o posibles limitaciones de su táctica en marzo del 21, en ocasiones anteriores, permitía preparar para las siguientes acciones, ¿no? Y sí había también una visión de cuáles eran los puntos más avanzados de la Revolución Mundial, que en el 20 era Italia, en el 21 era Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? Un proceso de elaboración colectiva. Estamos en Escuela de Cuadros. Después del corte continuamos con la discusión de este texto de Trotsky, que es un texto muy pedagógico que nos plantea cómo construir una estrategia revolucionaria. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros. En esta oportunidad estamos discutiendo un texto de León Trotsky publicado en 1921 que se llama Una escuela de estrategia revolucionaria. Antes del corte anterior conversaba, Jorge, sobre la dinámica del espacio de diálogo en la Internacional, ¿no? Yo quería un poco discutir también, ¿no?, y plantear hoy en día, pareciera que la dinámica del internacionalismo entre organizaciones, entre países incluso, está atravesada por una especie de cuidado
a la hora de hablar de los posibles errores del otro, es decir, de poder establecer un diálogo mucho más fraterno en este sentido y que pareciera que de alguna manera no contribuye justamente a generar un espacio que de repente no es un espacio completamente público, porque estos debates no eran al calor de la televisión, pero sí eran debates que a la hora de darlos se sentaban y se hacían, y como hoy en día es importante recuperar espacio donde nos digamos, bueno, mira, cómo nos hemos equivocado y cómo podemos aprender mutuamente de esas equivocaciones, ¿no? O sea, tener la fraternidad y la solidaridad revolucionaria para decirnos los errores, ¿no? Y de hecho, Chávez fue un ser humano que siempre convocó a la reflexión y a la autocrítica, y era una persona que, precisamente haciendo una reflexión crítica sobre los errores, corregía y construía estrategia colectivamente con el pueblo. Sí, así es. O sea, Chávez sí tenía esa capacidad de aprender y desarrollar su propia ideología, ¿no? Si nos acordamos, en el año 98, cuando él llegó al poder, no hablaba para nada del socialismo, no era su proyecto. Pero en 2005 dijo claramente, sobre la base de mi experiencia, de discusiones, de lo que hemos visto, tenemos que avanzar hacia el socialismo. La única forma de resolver estos problemas es avanzar al socialismo. Entonces, y también en golpe de timón, él dijo, hemos hablado mucho de socialismo, pero estamos todavía en el capitalismo. Tenemos que avanzar hacia el socialismo, tenemos que pulverizar el Estado burgués. Entonces, eso es necesario, la crítica, el sacar balance de las experiencias. El que no aprende de las derrotas de la historia, de las lecciones de la historia, nunca va a poder avanzar. Y es necesario, como tú dices, que la solidaridad no se trata solamente del apoyo acrítico, se trata también de señalar. Un amigo no es el que te dice, estás haciendo todo muy bien. Un amigo real, ¿no? Un amigo de verdad es el que te dice, mira, yo te apoyo, pero creo que esto que estás haciendo, pues a lo mejor es de otra forma. Y en ese diálogo podemos aprender, tanto tú como yo podemos aprender. No quiere decir que yo tenga la razón, ni tú tengas la razón, pero sobre la base de una discusión llegamos a un plano más elevado de comprensión de cuál es la estrategia revolucionaria, de cuál es la táctica, de qué error, en qué se ha fallado y en qué se puede mejorar. Y la Internacional Comunista era así, por lo menos hasta el año 24 o 25, había congresos todos los años en las condiciones más difíciles y esos congresos eran bastante duros en los debates que se producían. Luego, después, con la degeneración estalinista, se dejan de convocar los congresos de la Internacional todos los años, no se celebran, y además esos congresos son totalmente monolíticos, homogéneos, pero sobre la base de la burocratización de esa organización, ¿no? Una de las claves en el texto es el proceso de aprendizaje colectivo, que básicamente estos ya estamos encaminados a esa discusión, ¿no? Uh-huh. Trotsky hace énfasis en ese proceso de aprendizaje colectivo, de construir colectivamente, de reflexionar colectivamente. Sí, sí, así es. En realidad, ellos también están explicando otra cuestión, que es cómo se aprende las auténticas lecciones de la Revolución de Octubre, ¿no? Que muchos comunistas que acaban de escindirse de las viejas organizaciones miran la Revolución Rusa y dicen, bueno, aquí lo que hay que aprender es que hay que avanzar y tomar el poder. Pero las lecciones son un poco más complicadas, dice Trotsky, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay un llamado a la atención de que las lecciones del bolchevismo son no solamente que hay que avanzar, sino sobre todo que hay que ganar la mayoría de la clase trabajadora. Y esas lecciones, él hace críticas tanto a los elementos oportunistas como a los elementos ultraizquierdistas, que ambos existían en la Internacional, era una Internacional joven. Y en realidad allí Lenin, Trotsky y otros dirigentes de la Revolución Rusa no tenían ninguna autoridad militar dentro de la Internacional, solamente tenían la autoridad de lo que habían hecho la Revolución Rusa y de lo que pudieran convencer o no a sus oponentes políticos dentro de la Internacional. Era un debate franco de ideas democrático y al final se tomaban una serie de decisiones que eran de aplicación, ¿no? Eso, digamos, llama la atención hoy en día, o nos llama a nosotros a pensar en construir espacios, o sea, retomar la construcción de espacios de aprendizaje colectivo, ese espacio donde podamos encontrarnos orgánicamente y uno pueda aprender de la lucha de los compañeros argentinos, pueda aprender de la lucha de los compañeros ecuatorianos. Hoy en día vamos como retroalimentarnos,
pero también hace pensar en lo peligroso para el capital que representan esas organizaciones. Es un poco risible hoy en día cómo se construye todo un discurso contra el Foro de Sao Paulo que incluso lo sobredimensiona su capacidad históricamente y lo culpa de cosas. Empieza el Foro de Sao Paulo, fue el culpable del Caracazo, fue el culpable ahora de las movilizaciones en Ecuador. Empieza a parecer como este terror que tiene la burguesía mundial a que nos encontremos, nada más, porque ni siquiera, o sea, es a tener espacios donde pueda haber la planificación de una acción, de una acción colectiva. Y ese terror justamente lo que nos hace pensar es, bueno, la fuerza que podría tener la recuperación y la reconstitución de espacios de diálogo de esa naturaleza, ¿no? Sí. Yo a veces pienso, ¿no?, cuando oigo cosas como estas de que el levantamiento popular en Ecuador de estas últimas semanas ha sido organizado por gente infiltrada que ha sido enviados de aquí y de allí. Yo a veces pienso, ojalá nosotros tuviéramos esa capacidad, no de enviar infiltrados, ¿no?, pero sí de construir una organización internacional que pueda ayudar a las luchas de los diferentes pueblos a sacar todas las conclusiones, ¿no? Presidente Chávez llamó a la formación de la Quinta Internacional, un proyecto que al final no se llevó a cabo, desgraciadamente, y él dijo que esa internacional tenía que ser claramente una internacional que estuviera contra el capitalismo y por el socialismo, y que agrupara a todas las fuerzas que estuvieran dispuestas a luchar por el socialismo. Creo que es una de las cosas que él dijo que también debemos de retomar, ¿no?, la construcción de una auténtica organización internacional de la clase trabajadora que pueda justamente compartir todas las experiencias, aprender de las lecciones, aprender de unas luchas y de otras y llevar a la clase obrera a la victoria, ¿no? La Internacional Comunista se fundó hace 100 años, fue disuelta por Stalin en 1943. La Cuarta Internacional, que fundó Trotsky posteriormente, nació en muy malas condiciones y nunca se llegó a desarrollar. Es necesario construir una internacional de los trabajadores sobre la base de las ideas, en mi opinión, ¿no?, de las ideas del marxismo, del socialismo, de la transformación socialista de la sociedad, hoy más que nunca, ¿no?, cuando hay tantos procesos revolucionarios, levantamientos, cuando la crisis del capitalismo de la que hablaba Trotsky es tan evidente y donde la necesidad de una estrategia revolucionaria es relevante todavía. Vemos entonces que la necesidad de convencer a la clase obrera es claramente central en el texto. También surge el elemento de la juventud, ¿no?, la participación, la activación de la juventud, digamos una activación consciente de la juventud. Y ese, pues, evidentemente en América Latina, un continente tan joven, es una de las claves. Y de hecho es una de las grandes incógnitas en nuestro contexto. Si pudieses hablarnos un poquito sobre esto. Sí, ahí hay un elemento generacional también, ¿no? Los bolcheviques han llevado adelante la revolución, 1917, ya son como los veteranos, ¿no?, aunque no eran tan mayores en edad, pero sí eran veteranos respecto de, digamos, los comunistas alemanes, por ejemplo, ¿no?, que acababan de entrar en la batalla. Gran cantidad, miles de obreros, decenas de miles de obreros muy jóvenes que se orientaban a las ideas del comunismo y que tenían un poco la falta de experiencia. Yo lo que veo hoy en día es un despertar muy fuerte de la juventud a nivel internacional. Por ejemplo, en Estados Unidos, en las encuestas de opinión, la mayoría de los jóvenes de entre 18 y 25 años están a favor del socialismo. Cuando les preguntan, ¿ustedes quieren el socialismo o el capitalismo?, dicen el socialismo. Es una generación que está creciendo al calor de la crisis del capitalismo, ¿no?, particularmente desde 2008, para la cual no hay una alternativa de futuro. La generación de sus padres, a lo mejor era posible, en algunos países capitalistas avanzados, conseguir unas mejores condiciones de vida que la generación anterior. Vivienda, educación, salud, eso ya no es así. El capitalismo ahora mismo condena a la generación joven de ahora a vivir peor que sus padres y eso está creando un fermento revolucionario entre la juventud. Lo vemos, por ejemplo, en las movilizaciones por el cambio climático, que tienen un fuerte pozo anticapitalista. Lo vemos también en las movilizaciones tan enormes de la mujer que ha habido en muchos países del mundo, ya sea en Argentina, ya sea en España, ya sea en Suiza. Yo creo que estamos experimentando una situación general de cuestionamiento del sistema capitalista y eso afecta sobre todo a las capas más jóvenes, más frescas que están entrando a la lucha. Bueno, ahí, o sea, en conjunto con eso llama la atención nuevamente
la cuestión del balance, ¿no? Es decir, cómo la capacidad de hacer balances de lo que viene, del momento y de lo que viene, es clave, ¿no? También si tener, uno entiende la dirigencia revolucionaria de este momento, que no quiere decir que hoy en día no haya quien lo haga también, como una dirigencia que al mismo tiempo que está haciendo toda la cuestión organizando, dirigiendo dentro de sus espacios la construcción, por ejemplo, la organización del Ejército Rojo, la organización de los trabajadores, también está permanentemente preocupada por generar herramientas para la comprensión, que tenía que ver con esto de con la construcción de la mayoría, diciendo permanentemente esto es lo que está pasando y esto es lo que deberíamos hacer. Y hace mención o nos llama permanentemente también a lo que tenemos que hacer nosotros, es decir, construir balances nos permite poder avizorar hacia dónde debemos dirigirnos y permite aclarar, porque la gente dice, bueno, miles de cosas, ¿qué es esto del 5G? ¿Qué es esto de la nueva revolución industrial? Así sea en el capitalismo global del norte o en el sur, empiezan a aparecer un montón de cosas y uno se siente un poco desamparado de conseguir herramientas teóricas sencillas y no tan extensas que permitan, fuera de los círculos académicos, discutir como clase trabajadora hacia dónde se dirige la acumulación capitalista, ¿no? Yo diría que si vemos el artículo este de Trotsky, se divide como en dos partes, ¿no? La tarea que tú estabas planteando se divide en dos partes. Primero, entender en qué momento está el sistema capitalista. Si está en un momento de crisis, cuál es el carácter de esa crisis, cuáles son sus factores más importantes, o si está en un periodo que se avecina un auge del capitalismo, con lo cual la tarea sería más difícil, no quiere decir que vamos a dejar de luchar, ¿no? Pero no es el caso. El capitalismo se enfrenta ahora a una de las crisis más fuertes que ha tenido en su historia. Estamos en concreto ahora mismo en la víspera de una nueva recesión económica mundial, cuando todavía prácticamente no hemos salido de la anterior, de 2008. Esas son las premisas objetivas, ¿no? Las condiciones objetivas para la revolución de las que hablaba Trotsky. La segunda parte es ver dónde estamos en términos de estrategia revolucionaria, ¿no? ¿Cuáles son las organizaciones de la clase? ¿Qué direcciones tienen? ¿Qué tan fuertes son los reformistas o los revolucionarios? Y a partir de allí ver cuáles son las tareas a las que nos enfrentamos. Y yo creo que hay una cierta urgencia en esas tareas, ¿no? Por ejemplo, el levantamiento insurreccional de Ecuador de las dos últimas semanas podía haber terminado más, yendo más allá, ¿no? Derrocando realmente al régimen de Lenín Moreno. Eso es lo que estaba planteado. Cuando los indígenas llegan a la capital y hablan de instalar una asamblea del pueblo, es decir, que el pueblo gobierne, en lugar de que gobierne el Fondo Monetario y la oligarquía capitalista. ¿Por qué no se llegó a eso? Bueno, pues allí tenemos que analizar cuáles son las limitaciones de la dirección que en ese momento tenía el movimiento y cómo vamos a construir, qué tipo de dirección necesitamos construir para que la próxima vez sí podamos llegar a una victoria. Por eso digo que la construcción de una estrategia revolucionaria, de una dirección revolucionaria, es una tarea que tiene una cierta urgencia, porque levantamientos como los de Ecuador no son la excepción en esta época, sino que son cada vez más la norma. Por ejemplo, hemos visto el levantamiento en Puerto Rico en el mes de julio, que derrocó el gobernador. Levantamiento en Haití, que se está produciendo ahora mismo. Y movilizaciones muy grandes en Argentina, que ahora van a llevar a un relevo electoral, pero que no van a resolver totalmente la situación. Movilización, huelga general y movilizaciones masivas de la juventud en Brasil contra Bolsonaro. Entonces, es necesario y es urgente construir una dirección revolucionaria que esté a la altura de esta nueva situación mundial en la que estamos viviendo. Jorge, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por tu participación en este espacio, por ayudarnos a leer este texto, que efectivamente es un texto que tiene mucha vigencia, que nos puede ayudar a construir una estrategia revolucionaria en nuestro contexto. Hemos estado estudiando aquí en Escuela de Cuadros un texto de 1921 que se llama Una escuela de estrategia revolucionaria, un texto de Trotsky, que bueno, cuando colguemos este programa en YouTube, podrán descargar el texto también. Recuerden que Escuela de Cuadros, además de transmitirse semanalmente por Vive Televisión y por Alba TV, también se puede descargar. Todos los 200 y pico programas que llevamos producidos se pueden descargar en YouTube. Buscan Escuela de Cuadros y allí se pueden descargar los programas y los textos. También nos pueden seguir en Twitter en @escuela_cuadros. Nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate. A los compañeros y las compañeras de Vive Televisión que hacen posible este espacio, muchísimas gracias, especialmente a Liz y al señor David, se lo agradecemos muchísimo su apoyo.
Nos encontraremos aquí en un próximo espacio de formación y de debate.